¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. La ciudad de Ferrol será hoy objeto de análisis en este programa desde un punto de vista urbanístico. En la próxima hora y cuarto intentaremos clarificar la situación de obras de importante calado en el municipio. Trabajos que se están ejecutando en barrios importantes como Canido o Catabois, entre otros, los que tienen lugar en una arteria de comunicación fundamental como la carretera de Castilla, y futuros proyectos como los que podrían afectar a la zona de Recimil o a lugares céntricos como la Plaza del Callao serán valorados esta noche desde diferentes puntos de vista. También nos acercaremos a la realidad de la fábrica de lápices, el edificio ubicado en Ferrol Bello que está siendo derribado en las últimas semanas. Y finalmente trataremos de abordar la política de rehabilitación que el gobierno local está llevando a cabo en ese mismo barrio, además de en La Magdalena y en Agraña. Para ello contamos esta noche con la presencia del concejal de urbanismo, Guillermo Hevia. Buenas noches, señor Hevia, ¿qué tal? Hola, buenas noches. También contamos con el portavoz, perdón, con el concejal del Partido Socialista, Ramón Veloso. Buenas noches, señor Veloso. Hola, buenas noches. Y también tenemos con nosotros hoy al portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Iván Rivas. Muy buenas noches, señor Rivas. Hola, buenas noches. Y a ustedes les decimos, como siempre, que pueden opinar sobre el urbanismo de Ferrol enviando mensajes de móvil al número 27799. Lo verán impresionado ahí en la parte inferior de sus pantallas. Deben escribir TVF, un espacio, y el texto que nos quieran remitir. Todo lo que envíen, recuerden que irá apareciendo en esa misma parte inferior de sus televisores. Además, en la segunda parte del debate abriremos las líneas telefónicas para que ustedes puedan opinar en directo llamando al teléfono 981-3699-13, se lo repetimos, aunque lo podrán ver en sus pantallas, 981-3699-13. Como siempre, les pedimos que opinen y que comenten con el máximo respeto hacia las personas que me acompañan en esta mesa y en relación al tema del debate. En este caso, el presente y el futuro de Ferrol en el ámbito urbanístico. Y vamos a empezar ya, señor Hevia, por hablar de algún tema de actualidad, por ejemplo, las obras en el barrio de Canido, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de estos trabajos? Nos encontramos con unas obras del plan urban que nosotros las hemos continuado, estaban las obras adjudicadas, se firmaron los contratos y San Diego es una obra que va bien, va cumpliéndose los plazos de ejecución, el presupuesto por supuesto, y con una calidad de ejecución buena, según me cuentan los técnicos directores de obra. El problema surgió, como todos sabemos, como todo Ferrol sabe, en la plaza de Crucero de Canido, en Alonso López y en la calle Estrella. Eran tres obras adjudicadas a una misma empresa, a la empresa GCM, y a finales de diciembre empieza a haber algún problema en el Crucero de Canido, y a principios del mes de enero es cuando digamos que salta, se hace público el problema. Evidentemente, hay tres, creo que yo por lo menos me planteo tres opciones. Una, intentar que siga la empresa GCM. Otra, rescisión de contrato unilateral por parte del ayuntamiento, porque estaba incumpliendo que tenía subcontratado el 100% de la obra, no el 60%, que es lo máximo que exige la ley de contratos. Y la tercera es la rescisión de mutuo acuerdo. Evidentemente esta era la solución más rápida, porque la primera llega un momento en que ya se descubre a partir de otras denuncias, de otras empresas que a mí me llaman. Yo llevo 16 años, soy funcionario desde hace 16 años en el Frente de Galicia, pues, y por la profesión, estar metido en este mundo, empiezan a llamar empresas, empiezan a hablar de que GCM le ofrece la subcontrata de la calle de la Estrella, la subcontrata de la Alonso López. Entonces es cuando saltan las alarmas. Convoco una reunión con los responsables de la empresa GCM, con los técnicos directores de obra y con los técnicos
municipales responsables de estas obras. Evidentemente, el ofrecimiento es rescisión de mutuo acuerdo, y si no, que iremos a una rescisión de forma unilateral y pelearemos desde el ayuntamiento que se le impida contratar con la administración durante todo el tiempo que se pueda, y incautaremos las fianzas, los avales, exigiremos indemnizaciones e iremos por la vía penal, porque entrando en internet empiezan a haber datos. Sorprendentemente, esta empresa, preguntándole a otras empresas importantes que tienen ya su historia en este mundo, pues no era excesivamente conocida, ¿no? A partir de ahí, pues la primera reunión, pues la verdad, yo no salgo contento, creo que no se va a arreglar, pero sorprendentemente al final aceptan la resolución de mutuo acuerdo, y entonces se inician todos los trámites para resolverlo, y llevan trámites, vamos, cualquier resolución de un contrato, pues, o cualquier acto administrativo que cubrir un expediente, y llevan sus pasos y se han cumplido escrupulosamente. La situación de Alonso López pues era mala desde el punto de vista de la seguridad. Había dos zanjas abiertas y pues cada vez que lloviese embarraba. El ayuntamiento ha cometido unas obras urgentes una vez cerrados los trámites con la empresa que tenía subcontratada, la empresa adjudicataria, que además a mí los vecinos me hicieron en todo momento llegar, pues tiene que ir concluyendo el conocimiento que estaban contentos con esa empresa. Y de hecho la empresa empezó las obras urgentes en Alonso López el lunes, y ayer miércoles a las 10 de la mañana me llamaba el responsable para decir que había terminado. A partir de ahí estamos terminando, rematando los trámites para poder de una vez rematar la cesión de la obra de crucero de Canido y que Excavaciones La Milagrosa acometa estas obras. Bueno, señor Berosúrez, del Partido Socialista, ¿cómo se ha vivido todo este proceso, ¿no?, de las obras en el barrio de Canido? Bueno, pues evidentemente se viven, pues como yo creo que todos los grupos municipales, se viven con preocupación, ¿no?, lo mismo con los vecinos y toda la ciudadanía. Evidentemente, bueno, pues si la empresa tiene dificultades económicas, me imagino que ese sería el problema por lo cual está tendo todas esas dificultades y quiere llegar a un acuerdo con el gobierno municipal para esa rescisión, pues precisamente será porque ten esas dificultades. Estamos, por desgracia, nunos tempos en que está a caer empresas continuamente. Raro é o día que non vemos un ere. Eu todas as mañás almorzo con Radio Nacional, fan unhas conexións directas con todas as comunidades autónomas. É raro é a comunidade autónoma que non dica un ere, outro ere, outro ere. Esta é unha desgracia, non? E me imagino que non será alleo pues, a esta empresa. Ahora, desde a administración e da administración local, pues, hai que ir procurando, dentro do ámbito legal, ir poñendo todos os medios para que isto se vaya amañando. Porque é importante para os veciños. Hai un desenvolvemento do plan urban que hai que realizar, non se debe de entorpecer baixo ningún xeito, porque hai uns fondos que hai que comprometer, e o máis importante, que é unha transformación radical de todos os barrios de Ferrolvello, de Canido, do barrio da Madalena, porque é intentar recuperar ese corazón de cidade, e hai que tratar. Os tempos non son fáciles, e o goberno municipal, pois, se precisa algún apoio do Grupo Socialista para impulsar que esas obras vayan máis para diante, sempre os vai a ter sabendo as dificultades que hai. Ahora, hai que buscar o camiño máis doado. Me refiro que os enfrentamentos judiciais penso que non van levar a ningún lado, porque poden levar a un estancamento da obra uns por outros a casa sin barrer. Entón, hai que procurar entender ben que é o que pasa a empresa. Entendemos que son dificultades sobrevenidas da empresa que pasa estes problemas, e, polo tanto, hai que buscar os medios menos litigosos, por dicirlo de algún xeito, para chegar a un acordo e que as obras se volvan a desenvolver polo camiño adecuado con esos proxectos realizados. Ven a colación disto tamén, porque hai outros proxectos que se deron un pouco para atrás, como foi o Parque Reina Sofía. Eu creo
que hai que intentar seguir cos proxectos que están en marcha, porque se poden facer pequenas modificacións sobre el e creo que poden ir abundantemente de unha maneira sobrada para arreglar todos os problemas de todos estes barrios, que son os problemas da cidade, porque é recuperar o corazón da cidade. Este é o plan urban, que a veces non nos damos conta desos, pero é volver a ter ese corazón que latese para todo a comarca de Ferrolterra, non? E, por tanto, esperar que isto se solucione rapidamente para que as obras podan seguir continuando nos mesmos termos en que estaban proxectados esos proxectos, vaya redundancia, constructivos. Bueno, señor Ribas.